buenas tardes a todos, muy buenas tardes Horacio. Aquí estamos otra vez en un programa de Cátedra al Aire por la pantalla de Canal 12. Este programa de hoy sumamente interesante. Hoy vamos a escuchar a gente que tiene en sus manos el futuro, o sea, los jóvenes. Vamos a hablar de educación, pero no cualquier tema, vamos a hablar, como corresponde a la Cátedra de Problemas Políticos, vamos a hablar de educación ciudadana. Vamos a tener hoy en esta mesa sentados a docentes que dan clases en las escuelas secundarias, que se dedican justamente a la Cátedra de Formación Ética, Formación Ciudadana, Participación Ciudadana, tiene varios nombres. Nos vamos a encontrar con la profesora Vilma Ocares, que da clase en la Escuela 759, con la licenciada Paula Bagnacedri, también de la Escuela 759 y la 787, y con la licenciada Claudia Fafián, que da clase en la Escuela 744, 720, 762 y 784. Bueno, sí, creo además que es un tema muy importante porque esta es una cuestión que atraviesa a toda la sociedad, una sociedad que en muchas cuestiones está como desvalorizada. Y me acuerdo siempre, por lo menos cuando era chico, que incluso cuando uno hablaba de la formación en estas cuestiones, creo que había una materia que en un momento se llamaba cultura ciudadana, después se llamó instrucción cívica, educación democrática, claro. O sea, es como que tuvo varios cambios, ¿no? Uh-huh. Pero parecería ser que en las últimas etapas está buscando lo que sería una construcción ciudadana. Además, me parece que la formación ética y ciudadana es una cuestión que abarca otras materias, por ejemplo, la antropología, la filosofía, el derecho, las ciencias políticas, vale decir, entra una gran cantidad de formación. Así que creo que va a ser un programa muy interesante, sí, para todos los televidentes, porque obviamente son docentes, están relacionados con los estudiantes, con las escuelas, y están hablando de una cuestión que creo que es fundamental para cuando uno habla de la formación democrática o la construcción de ciudadanía en un país. Sí, yo me pregunto, y ahora vamos a ver qué nos dicen nuestros docentes, cuál es la participación o cuál es la sensación que tiene un adolescente en una escuela secundaria con respecto a nuestra democracia. Por ejemplo, ¿se preocupan los chicos por esta etapa de la democracia que estamos viviendo, por lograr su consolidación? ¿Se preocupan los chicos por participar? ¿Qué pasa con la escuela cuando los chicos intentan participar y quieren formar el centro de estudiantes? ¿Los docentes tienen la conciencia absoluta de que estos chicos a los 16 años, si quieren, pueden votar y van a tomar decisiones trascendentales para el país, como es elegir un nuevo gobierno, elegir un nuevo legislador dentro de 2 años, un legislador nacional? Es decir, hay situaciones en las que se puede involucrar a los chicos, protestas sociales, hablamos de una marcha por Ni Una Menos hace unos días atrás. Todas estas cosas, a los chicos les interesan, hay que fomentarlas, los docentes empujan a los chicos para que sean críticos. ¿Cómo están educando a nuestros chicos para el futuro? Bueno, yo creo que de más esta introducción es interesante, así que lo dejamos a los televidentes para que miren este programa. Disfruten esta mesa que va a ser muy, muy linda. Hola, estamos nuevamente en un programa de Cátedra al Aire. Gracias por seguirnos, los aportes, el acompañamiento, los comentarios son positivos y eso nos llena de pilas para seguir adelante. Ojalá nos sigan acompañando. Hola a todos. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Bueno. ¿Qué expectativa, José? Después Edith y Horacio, la presentación que nos hicieron, ahora esta mesa. Tal cual. Hay que trabajar para que estemos a la altura de la vara que nos pusieron nuestros presentadores. Así es. Bueno, estamos en familia. Para los televidentes que no nos conocen, todos somos colegas del mismo tipo de enseñanza. La enseñanza de la ciudadanía, de la participación, de los valores cívicos, o como se le quiera llamar, porque han atravesado
muchas denominaciones. Estamos hoy con Vilma Ocares, profesora de la Escuela 759 de nuestra comunidad, con la licenciada Paula Bagnacedri, que también trabaja en la 759 y en la 782, con la licenciada Claudia Fafián, 744, 720, 762, 784, lo que hay que correr para ser docente, y con nuestra codirectora de programa, pero que también trabaja en la 816 enseñando estos temas. O sea, estamos todos bienvenidos, gracias por estar. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tema que nos convoca? La construcción de ciudadanía. Uh-huh. ¿Y qué protagonismo nos queda a los docentes que trabajamos en estas líneas? Entonces quiero preguntarle a los colegas, bueno, aprovecho acá, arranco por Vilma. Vilma, ¿vos sentís que es satisfactorio trabajar en ese espacio en principio? ¿Te da cuenta de alegrías, de progresos, de estudiantes que son críticos, que pueden opinar, que mejoran la vida cotidiana de la escuela, del barrio, de su familia? Bueno, tu pregunta es muy compleja y no tan fácil de responder, porque yo creo que en principio estamos en este desafío de la enseñanza y enseñar valores no es tan fácil, enseñar principios no es tan fácil, enseñar ideas políticas tampoco lo es, en principio porque nosotros como docentes nos tenemos que comprometer en la enseñanza y decir y preguntarnos a nosotros qué es lo que vamos a enseñar. Entonces, este espacio yo creo que en definitiva nos aporta como docente y también los alumnos que ellos puedan generar la participación. Y creo que lo más importante es que ellos puedan participar activamente. Y participar activamente implica, yo voy a formar parte de un centro de estudiantes, pero nosotros tenemos un alumnado que no conoce cómo formar un centro de estudiantes. No saben cómo actuar en forma independiente, porque evidentemente ellos no han tenido esa base que necesitan para formarse como alumnos independientes. Entonces, yo creo que nosotros no podemos pretender que ellos participen si nosotros, adultos, que nos dedicamos a la enseñanza, no les enseñamos a ellos, valga la redundancia, no les enseñamos a ellos cómo formar un centro de estudiantes. Queremos proyectos solidarios, bueno, pero también hay que enseñarles cómo hacer proyectos solidarios. Ellos tienen que conocer el lugar donde viven, tienen que conocer los problemas que ellos, en torno al lugar donde viven, porque muchas veces pasan tantas horas con su celular, en Facebook, y muchas veces están como aislados de la realidad en la que están viviendo. Entonces, ahora, ¿es fácil de contagiarles esto? Una cosa es enseñarle a qué es un centro de estudiantes, cómo funciona y cómo se arma. ¿Contagiarles esto es fácil? Bueno, ya le pregunto a Paula también para que se sume a la conversación. Sí, hay chicos que son muy activos. No es que sean todos esperando tratar de hacer un trabajo práctico para probar, sino que son activos y quieren saber más. Es más, en la escuela 759 se realizó el centro de estudiantes, con todas las normas que tenían que ser, pero bueno, por distintas causas se fue disolviendo. Pero la actividad, la campaña, eso fue muy lindo por parte de ellos, porque ellos solos se empezaban a organizar. Nosotros estábamos atrás viendo, pero ellos se organizaron. Porque les gusta la parte, hay chicos que les gusta la parte política. Bien, ¿sí? Y esto te sumo a Claudia con la cantidad de escuelas en la que trabaja. ¿Las escuelas ven con gusto el estudiante crítico, el estudiante que participa? Porque a veces, esto es una cuestión personal, no sé si José coincidís, a veces es ambiguo el discurso, ¿no? De decir, bueno, queremos gente comprometida, estudiantes que entiendan, que critiquen, que avancen, que participen, que cuestionen, pero cuando cuestionan, participan, avanzan, es un actor que complica lo cotidiano en las escuelas, que ya de por sí es complejo. ¿Has vivido esto? ¿Te ha pasado? Sí, eso me pasa cotidianamente. Yo te diría que en realidad es romper con esta mirada adultocéntrica, esta mirada de que somos nosotros los que le tenemos que enseñar a los chicos cómo participar, qué tipo de proyectos, qué tipo de cosas tienen que hacer. Y para mí es todo un aprendizaje, todos los días, de poder escuchar al adolescente. Y obviamente que en esto yo que doy alumnos desde primer año de la secundaria hasta segundo, quinto año, sexto año y adultos, me doy cuenta que esto varía obviamente de acuerdo a la edad, pero también de acuerdo a la clase social. Obviamente que la clase social atraviesa mucho
el nivel de interés de los chicos. Pero para mí es muy alentador que los chicos de hoy se empiecen a preocupar por la política, que los chicos de hoy se empiecen a interesar por la política, que por lo pronto ese es mi esfuerzo y mi compromiso diario de que ellos se reconozcan como sujetos políticos. Entonces, por ejemplo, cuando yo les enseño los derechos humanos, yo también les enseño que la garantía de esos derechos depende de ellos, no solo depende de la familia, no solo depende de la escuela, no solo depende del Estado, sino de que ellos se comprometan en poner en práctica estos derechos, ¿no? Y que ellos se vayan reconociendo como te digo recién, sujetos y que son protagonistas de su vida, digamos, ¿no? Claudia, te pregunto, esta lectura que haces de las clases sociales, ¿cómo sería para que el espectador... Bueno, yo lo diría, por ejemplo, el año pasado que le di clase a alumnos de la escuela 714, donde van chicos de clase media, el nivel de interés y actitud crítica era mucho más marcada que en chicos de la escuela, lamentablemente, de la escuela 744, donde chicos donde lamentablemente viven en clases sociales pobres o hasta yo te diría muchos chicos en situaciones de indigencia, donde no es que no les interese la política, donde ellos están atravesando otras situaciones personales que los atraviesa, como no tener una vivienda digna, no poder alimentarse correctamente, no tener calefacción. Esto está pasando hoy en la realidad. Entonces estos chicos, entonces vos tenés que trabajar desde esas realidades sociales. Y por ahí un chico de la 714, donde tiene estas necesidades básicas ya resueltas, obviamente, por ejemplo, cuando el año pasado fue el tema de las candidaturas, querían hacer un debate a los precandidatos a intendentes. Claro. Y después se generó toda una movida que después no se pudo hacer porque justo ya lo había hecho la escuela 751 y ya venían las elecciones, digamos. Entonces, como para no ser una cosa reiterativa, pero obviamente la situación de la clase social marca esto. Bien, igualmente, construir ciudadanía, a lo mejor va más allá de la política en particular, ¿no? De la participación, sino simplemente es de hacer cumplir y valer los derechos, primero conocerlos, después entender que uno es un sujeto político y los puede hacer valer y mejorar lo cotidiano, lo que tiene alrededor, la vida familiar, ¿no? Sí, sin duda. Y además pensaba, mientras ustedes hablaban, que están muy solos los docentes para formar ciudadanía. Los que deben formar ciudadanía también es la clase dirigente, en sus discursos, en la calidad de sus reportajes, en la formación política, en sus partidos, en las publicaciones, en las fundaciones. Es decir, no se le puede dar a 2 horas semanales la responsabilidad de construir la democracia desde el punto de vista educativo, ¿no? Y el testimonio, ¿no? El testimonio de los dirigentes. Cuando vos de golpe te encontrás que el tema de la corrupción lamentablemente atraviesa nuestra sociedad, vos no podés esto no dejar de omitirlo y discutirlo en el aula con los alumnos y que ellos sean críticos frente a esa situación. Y hoy los chicos toman esto y los días hizo una dinámica donde se le planteaba cuál era su ciudad ideal. Y muchos de los chicos planteaban como ciudad ideal donde no existiera la corrupción y de no existiera la inseguridad. Y a mí me encantó. Me encantó que chicos de tercer año de la escuela 744 hoy sean conscientes de eso y no lo quieran para sus vidas. Eso me parece maravilloso. Bien. ¿Y en sus escuelas qué están viendo en este momento? ¿Qué está pasando en las aulas? ¿Cómo son los chicos? Y bueno, como decía ella, las distintas clases sociales, ¿no? La 759, en Bellas Artes, tenemos un grupo de alumnos de clase media. Y en la 787, que es barrio INTA, no es así. Pero cuando hablábamos del centro de estudiantes, ellos también formaron su centro de estudiantes. Lo hicieron y lo lograron implementar. Con todas las precariedades que hay en sus familias, en sus casas. Pero ellos, la escuela es un momento, un lugar que tienen para estar calentitos, acompañados, sí, porque sabemos que hay familias que no están presentes y están solos. Pacificados, ¿no? Porque es territorio protegido. La calle es territorio de combate, ¿no? Si en la calle hay que estar mucho más alerta y tensionado que la escuela. Y yo pensaba, ¿qué pasa con el resto de los docentes? Es decir, construir ciudadanía, como decía José, no es función de un docente en 2 horas semanales. No. Uno enseña valores en matemática, claro. Uno enseña valores en educación física, en trabajo en equipo, un montón de cosas. Bueno, el trabajo en equipo, nosotros ella trabaja la mañana y yo trabajo la tarde, trabajamos en equipos e integramos otras áreas.
Entonces, con un tema, por ejemplo, derechos humanos, lo integramos con las distintas áreas que tienen los que tienen en el año los chicos, por ejemplo, gráfica, diseño, todas las específicas de su orientación. Por ejemplo, para que hagan un folleto de derechos humanos. Tal cual, por ejemplo. Porque ellos empiezan con la idea y lo ponen en concreto, en algo concreto con las otras áreas. De hecho, sí. También el año pasado presentamos un proyecto que tenía que ver con el 22 de agosto y realmente para nosotros fue toda una movida muy interesante y también nosotros aprendimos como docentes porque, presentamos el proyecto, los chicos cuentan, ellos participaban en diferentes charlas con invitados, después hicimos una salida recorriendo los lugares más importantes uh-huh. donde había sucedido el 22 de agosto y nosotros nos propusimos que no contar nosotros qué había pasado con ese fenómeno histórico, sino que ellos vieran y escucharan a través de otras personas. Fue muy llamativo porque a los chicos les gustó, les interesó y se sintieron partícipes. Y eso, entonces, eso fue para nosotros muy bueno porque esto continúa, no, todavía no tiene cierre, todavía claro. Este año vamos a hacer algunas modificaciones del proyecto con diferentes propuestas de trabajo, pero yo creo que en principio los chicos tienen claro la situación donde ellos viven. Y el espacio de escuela es el mejor momento para poder generar la participación. Y yo creo que de alguna manera ellos salen como animados y decir, bueno, yo ahora voy por más. Bien. Voy por más. Quiero escuchar a ese político, quiero preguntarle, quiero saber de qué está hablando, quiero saber si ese discurso no solamente se va a convertir en algo que, en un discurso por sí mismo nada más, sino que se va a convertir en algo práctico. Bien. Porque es lo que ellos necesitan, algo práctico. Entonces la participación en las escuelas es sumamente importante y yo creo que con estos proyectos pequeños es un aporte más para que el alumno se convierta en un ciudadano activo. Y pregunto yo esto, lo último que pasó, que tiene que ver con ni una menos, se ha trabajado en las escuelas y a lo mejor desde este espacio en particular, uh-huh. lo que es la violencia de género, ¿qué sí. ha sucedido este día tan particular? Sí, nosotros trabajamos violencia de género y también lo volcamos con las distintas áreas. Y ellos, por los... Sí. Sí, no, y aparte por ahí cuando trabajas temáticas como el tema del bullying, ¿no? O las relaciones interpersonales, como tomar conciencia que no es solo el matar a una mujer, sino que cuando vos entre un compañero te maltratás, te insultás, esa también es una manera de herirte y no reconocerte, no reconocer al otro como digno y como igual a vos, ¿no? En ese sentido me parece importante. Claro, yo me acordaba... El libro blanco europeo, me venía a la cabeza lo siguiente, cuando la Unión Europea le pagó un equipo de investigaciones muy importante que encabezó Delors, una pregunta tenía que responder, ¿qué debemos enseñar en Europa para seguir siendo líderes y fortalecer el futuro? ¿Qué hay que enseñar para la mejor Europa? Después de 2 años de trabajo... Uno de los 5 puntos claves de la educación del futuro europeo era enseñar a convivir. Enseñar a convivir. Porque, por raza, por sexo, por edades, por migraciones, por tensiones, ¿no? Pues sí. Sabes que cuando vos me hiciste esta grata invitación, se me vinieron a la mente 2 personas. Uno, Martin Luther King, que obviamente todos sabemos todo lo que él luchó y lo que él soñó, ¿no? Tener una sociedad más justa, de iguales. Y se me vino a la mente una mujer que se llama Chiara Lubi, que fue fundadora del movimiento de los focolares, un movimiento ecuménico dentro de la Iglesia Católica, y ella dentro de este movimiento gestó una línea de trabajo que se llama Movimiento por la Unidad, y que implica dentro del campo de la política concebir al otro como un hermano. Es decir, cuando se produjo la Revolución Francesa se lucharon por 3 ideales, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero la fraternidad, lamentablemente, en la sociedad de hoy no existe. Vos que militás en política, al igual que vos, Gabriela, y nosotros lo vemos, cómo nos cuesta a nosotros como ciudadanos concebir al otro que piensa distinto, tiene otra ideología, pero es mi hermano, y que con él tengo que construir y convivir, como bien vos decís, para construir una sociedad más justa. Sobre el tema de convivencia, lo que vos planteás, a mí me viene a la cabeza los desafíos que tenemos en el aula sobre cómo...
crear actitudes de convivencia democrática entre grupos internos de los partidos políticos, que no se vean como hiperenemigos, entre tribus distintas de consumo de moda o de música, no la pelea entre los chetos y los no chetos, entre los que son de distintos partidos o distintas asociaciones o clubes o religiones. Trelew tiene un problema de convivencia, no hay mesas de articulación. ¿Cómo lo ven eso? Nosotros trabajamos los dos turnos, como lo había dicho antes, ellos también tienen problemas de convivencia. Ahí está. Hay tres cursos y los tres cursos tienen, digamos, son adentro, son ellos. Entonces, con estos trabajos, por ejemplo, de derechos humanos, los mezclamos a los chicos, los juntamos, los unimos por una causa en común. Entonces, el trato diario, se van conociendo y van produciendo. Por ejemplo, ahora hicimos un trabajo sobre la felicidad y hacen un mural. Entonces el mural lo tienen que pintar entre todos. Y tienen que estar juntos. O sea que la convivencia va de la mano de la tolerancia. Claro. Exacto. Porque es eso lo que tenemos que lograr. Es tolerar al otro que es diferente. Tolerar al otro, punto. Uh-huh. Sea como sea. Claro. Porque me parece que... Digo, esto que plantea José es una sociedad que tenemos que es violenta, por si no importa en qué aspecto, en qué organización, en qué es día a día, es vecino a vecino, es grupo a grupo. Me parece que tenemos que desactivar y un poco los espacios estos enseñan a desactivar. Yo creo que en ese sentido, nosotros como docentes necesitamos generar espacios para la integración y ellos se tienen que conocer, ellos tienen que debatir, ellos tienen que discutir sobre diferentes problemáticas. Y eso va a generar en ellos la posibilidad de conocer al otro. Porque yo creo que de repente lo que existe es un desconocimiento. Uh-huh. Yo lo desconozco, entonces ante la duda... Lo rechazo. Tal cual. Entonces estos espacios de debate también ayudan mucho, porque sucede también en el aula generar diferentes temas, como decíamos hace un momento, ni una menos. Entonces la clase siguiente fue, a ver, ¿ustedes fueron? ¿Por qué fueron? ¿Saben acerca del tema? ¿Qué es lo que conocen y saben acerca del tema? Entonces dio posibilidad que se generara un espacio muy lindo acerca de qué es lo que los chicos opinan acerca de ese tema en particular. Y yo me olvidé de anotarlos, pero ellos tuvieron muy buenas ideas con respecto a eso. Otros no conocían nada y empezaron a enterarse del tema. Por lo tanto, vuelvo a decir lo mismo, yo creo que tenemos que generar esos espacios de integración a través de los debates, a través de las de discusiones de diferentes temáticas, las que están en este momento, están en el tapete de lo que estamos viviendo, hasta aquellos que queremos construir en un futuro. Y con un debate, con formato de debate, es decir, con argumento, con fundamento, con citas, no con mi opinión. Yo opino qué y es lo que yo creo y lo impongo. Porque si no caemos en la misma, la cosa facilista... de café, de yo creo que, yo pienso que, y eso no es debatir, eso es opinar, que eso es lo que enfrenta en muchas de las... Y aparte de esta capacidad de aprender a escucharnos, ¿no? A dialogar y realmente escuchar al otro, darle esta apertura a uno de poder realmente escuchar y reconocer al otro, que bueno, justamente como bien vos decías, opinas es distinto, pero esta tolerancia implica aceptarlo también al otro, ¿no? No una tolerancia simplemente porque, bueno, también lo tengo que tolerar, no. Aceptarlo y reconocerlo como tal, ¿no? Claro, son dos partes, fíjate. Ya tolerarlo, que por lo menos exista y no me molesta su existencia, es un aprendizaje. Aceptarlo e integrarlo es un paso más en el aprendizaje. Es como una evolución, ¿no?, de la convivencia. Y una pregunta algo incómoda, ¿no? ¿Se puede enseñar a participar desde lo teórico sin dar el ejemplo? ¿Pueden los profesores ser apáticos y dar hermosas teorías? No, justamente el chico, yo que doy una materia que se llama Participación Ciudadana este año, un chico es de quinto, el chico lo primero que es lo que comúnmente ellos te dicen, te sacan la ficha. El chico enseguida se da cuenta quién sos vos. Entonces si vos tenés un doble mensaje, un doble discurso, el chico no te respeta. El chico no, la autoridad no se impone, la autoridad se gana justamente con esta coherencia de vida. Y si te equivocaste, también aprender a pedirle disculpas al alumno. Esto es importante, que uno le pueda pedir disculpas al alumno, decir, discúlpame, me equivoqué, por ahí algo que te lo dije, una broma, un chiste, o por ahí dije algo de una manera que fue un tono. También esto, al humanizarse,
uno es un humano, un ser humano, y como tal se puede equivocar, ¿no? Esto hay que transmitirlo en las aulas, que es un parto, ¿no? Vos sabés que yo les hago ver un video, que está esto, y vos sabés que hay este movimiento se está gestando en Argentina y en un montón de países, en Corea, en Europa, es un video hermosísimo y que habla de esto, ¿no? El tema de la fraternidad, ¿no? Que bueno, me buen mensaje. Fundamental. Porque este es un mensaje que podemos ir dejando, porque se nos terminó el tiempo, quiero comprometido para un próximo programa, no, porque esto no termina acá bajo ningún punto de vista, porque me parece que todos estos momentos, todos estos espacios y la tarea que realizamos va cambiando día a día. No hay un eje fijo, nada común, cada experiencia, cada aula, cada escuela y cada chico da las respuestas y activa y es un ciudadano más, y nosotros cambiamos como docente en función de cada uno de los chicos que tenemos como estudiantes. Sin duda. Yo para terminar haría pedirles una frase, nada más, no pueden extenderse, que es ¿por qué vale la pena enseñar ciudadanía? Vilma. Yo creo que porque va a ser la única manera de poder generar posibles soluciones. Bien. Paula. Porque ellos son el futuro. El futuro, y son los que van a continuar el trayecto de esta sociedad. Bien. Algo que ya dije, que ellos son sujetos políticos y son sujetos de derechos y protagonistas de su vida y de construir una sociedad más justa. Bien. Amiga, nos vamos. Hasta la próxima. Gracias por Cátedra al Aire, como gracias. Siempre. A ustedes. Perdón, gracias por la invitación. No, un placer tenerlas, gracias. Compañeras de trabajo. Hasta la próxima. Esta temporada, déjate tentar por el mejor helado y sorprendente. En Heladería Cuenca te presentamos Helado Premium Bacalín, con más de 50 sabores frutales tradicionales y cremas heladas especialmente elaboradas con materias primas naturales. El helado de calidad Premium Bacalín hace la diferencia. Vení y descubrí el nuevo estilo de cremas heladas que llega a la Patagonia. Helado Premium Bacalín, un producto exclusivo de Heladería Cuenca, en Avenida Fontana 380, Trelew. Esperamos que el programa les haya resultado interesante. Como pueden ver, se han abordado diferentes cuestiones en todo lo que es la construcción ciudadana. Además, creo que muy nutrido, porque recorrió varios ejes. Así que... Sí, enfocamos la educación, hablamos incluso hasta de cuestiones sociales, de cuestiones que a los chicos les interesan. La verdad, maravilloso el programa de hoy. Por supuesto, con gente muy involucrada con la formación de nuestros jóvenes. Hasta acá llegamos hoy. Horacio, este es otro programa. Los esperamos en el próximo programa de Cátedra al Aire y muchas gracias por seguir.